Bienvenido, bienvenida a Da para que entrenes. Hoy voy a contarte mi historia, cómo pasé de una alimentación paleolítica a una alimentación vegana. Quédate si crees que este tema te va a interesar. A mis 16 años comencé a leer autores como Marcos Vázquez y Carlos Pérez, autores de fitness revolucionario y paleo vegano. En ese entonces seguía un estilo de vida paleolítico. Es un estilo de vida muy alineado con la naturaleza y que evita consumir alimentos que hoy día considero muy saludables como legumbres y cereales, pero que también evita consumir alimentos que son muy malos, que son ultraprocesados como panificados o azúcar. Comencé a moverme más, a comer mejor y a ver cómo reaccionaba mi cuerpo cuando le estaba dando aquello para lo que estaba hecho. A mis 18 años, tras ser un fanático de la dieta paleolítica, conocí el impacto que genera la ganadería al mundo. Me enteré de todo el daño que le genera el medio ambiente y del sufrimiento que le causamos a los animales para comerlos. Entonces, me volví vegano. Ser vegano en realidad es algo que es una etiqueta totalmente innecesaria y que no va al asunto, ya que mi único objetivo es disminuir el daño que genero en este mundo. Pero ¿cómo hacía para romper una idea tan arraigada en mi cabeza desde el fanatismo de la dieta paleolítica para alinearme un poco más con el sensocentrismo? Culturalmente muy aceptado y se come muchísima carne. Además, consideraba que estos alimentos eran sumamente saludables, ya que se consumen en una dieta paleolítica. Tampoco te voy a decir que la carne es un veneno, pero sin duda que no es algo necesario en tu alimentación. En ese entonces me enfrentaba a un dilema muy importante. ¿Tenía que sacrificar mi salud y mi bienestar para hacerle un bien al resto? Nada más lejos de la realidad. Comencé a leer artículos científicos y a gigantes de la nutrición como Michael Greger, Colin Campbell, Neil Barnard, y me di cuenta que una dieta vegana era perfectamente saludable. Y encima me di cuenta que una dieta paleolítica no es tan perfecta como te la venden. Entonces, siendo consciente de que era súper saludable, me convertí en vegano. Igual, no hubiese sido posible si no fuera gracias a algunos youtubers que quiero destacar, como Marcos Batti, el vegano cordobés, Nicolás Zúñiga Cabañola de Fitness Vegano, o Damo en la Web, que habla sobre temas filosóficos. Y todos estos terminaron de despejar las dudas que este pichoncito de vegano estaba teniendo. Te invito a que leas mi blog y que me sigas en este canal de YouTube para que aprendamos juntos cómo alimentarnos de la manera más saludable y generemos el menor daño posible al resto del mundo. Hoy día considero que la dieta integral basada en plantas es la mejor dieta posible. Pero también soy consciente de la cantidad de variantes que hay de este tipo de alimentación y que debemos ajustarnos cada uno a sus necesidades y posibilidades. Por lo tanto, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Si no estás interesado o interesada en seguir una dieta basada en plantas y dejar los productos animales de lado, aún así, no te juzgo y te invito a que sigas este canal, porque tanto el canal como el blog te van a ser muy útiles. Te van a ser muy útiles tanto si quieres mejorar en tu alimentación como en tu entrenamiento. Gracias por ver el video hasta aquí. Muy pronto seguiré subiendo contenido.